Hola gente, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Heal, la primera de varias que se vienen aquí en un nuevo show de lucha libre virtual para todos ustedes, no solamente del chat Heal, sino que de todo el mundo y la lucha libre nacional. Aquí empezando primeramente con un anuncio bastante importante ahí de nuestro gerente general. Para los que no lo conocen, él es Raven Cuervo, el General Manager de Ultimate Heel Wrestling Entertainment, o para abreviarlo también UWE. Ahí entrando bastante seguro, una música bastante buena ahí, nuestro cuervito, con anuncios bastante importantes para el día de hoy. Hay que estar atentos a eso. Ahí nos va a hablar unas palabritas. Hola, me presento. Soy el gerente general de UWE, Raven Cuervo, y los quiero invitar a una nueva empresa de lucha libre virtual, donde verán a grandes personas y grandes luchadores nacionales. El día de hoy habrá luchas de exhibición entre distintos luchadores de nuestra compañía. También habrá una batalla especial para decir el nuevo campeón de nuestra marca. La primera pelea de la noche será entre viejos conocidos del chat Hill. El segundo combate será entre viejos amigos. Y para finalizar nuestro evento del día de hoy, haremos el anuncio de nuestro primer pay-per-view, que se llevará a cabo el día domingo 27 de enero, donde se habrá una batalla real entre todos los luchadores de nuestra marca para decir al nuevo campeón. El evento principal de esta noche constará en una batalla real de 10 hombres, donde el ganador tendrá la opción de entrar en el número 20, el día domingo. Dicho esto, que comiencen las luchas. Ahí nuestro gerente general deja el ring con grandes anuncios para el día de hoy. No dijo quiénes iban a luchar, así que... No. No. Ustedes lo conocen. Yo creo que sí. Aquí viene el clavija. Qué grande, weón. Yo pensé que no lo iba a ver. Está pero increíble el clavija. Ahí entrando con su música característica. Muy seguro de sí mismo. Muy grande el clavija. Segurísimo del mismo. Ahí esa mirada. ¿Qué? ¡No! Yo creo que ustedes también lo conocen, los del Chat Hill. El gran Gorito Maivia. Oh, yo pensé que no iba a estar presente acá. Gorito Maivia. Qué grande, weón. Qué bueno tenerlo acá. Qué bueno tenerlo acá. Ahí, clavija. Directamente desde Killer Instinct. Y acá, Gorito Maivia, directamente de Mortal Kombat. ¿Será que al fin podremos tener Mortal Kombat versus Killer Instinct? No le gusta mucho el público a Gorito, ¿eh? Pero está segurísimo. Y
Yo creo que va a destruir al pobre Clavija. Lamentablemente no pudo tener los cuatro brazos bonitos. Pero es un detalle. Y damos inicio. Ahí Clavija con patadas, con golpes a la cara. Agresivo total. Ahí responde Gorito. Lo agarra. Uy, contra lona. Y un codazo volador. Movimientos bastante extraños de Goro Maivia. Pero efectivos. Ahí. Clavija. Golpe, golpe. Le hizo un super combo. Acaba de botar ahí a Gorito Maivia. Uy. Ambos salen. Patada para Gorito Maivia. Conteo del árbitro. A ver qué hace ahí. Uy. Codazo ahí al cuello. Sigue el conteo del árbitro y entra el Clavija. Patada al abdomen tremenda. Uy. Qué zancadilla. Codazo. Uy, no alcanza a agarrar el Clavija. Ahí sí lo agarra. Pero mira, DDT enterradísimo en el piso. Codazo. Gorito. No le ha... Ahí está respondiendo un poquito. Lo agarró. Uy, reversa de del Clavija. Otro DDT enterrado en el piso. No rebotó en las cuerdas. Golpe. Otro golpe. Patada al abdomen. A la esquina. ¿Qué hará acá el Clavija? Uy, sentón. Estrella la cara con el ring. ¿Qué hace? Uy, reversa. Milimétrica del Clavija. De nuevo lo golpea. Uy, casi. Casi lo botan. Lo lograron botar con patada voladora. ¿Qué va a hacer Gorito? Segurísimo de sí mismo ahí. Le hace burla al Clavija. Golpes entre ambos. Golpe de Gorito. No alcanza a golpearlo. Golpe de Gorito de nuevo. Golpe. Uy, ¿qué va a hacer? Doble patada a la cara. Impecable ejecución de Gorito Maivia. Patadón al abdomen. ¿Qué va a hacer el Clavija? Otro azotón a la cara. A ver. Pero qué lazo al cuello. Ahí golpea los hombros de Gorito Maivia. Sin ningún perdón, Clavija. Está pero brutal. ¡Oh! Brutal lazo al cuello. Lo importante aquí es que Clavija aceptó unirse porque estrelló su nave espacial en las oficinas de Uwi y Huervito lo convenció de poder quedarse. Así que por eso lo tenemos aquí, gracias a nuestro General Manager Raven Cuero. Otro lazo al cuello. Castigo al hombro. Tremendo del Clavija. Está descansando Clavija. Se cansó un poquito. Uy. ¿Qué va a hacer? Una desnucadora giratoria tremenda de Clavija. Uy, Gorito. De reversa. ¿Se logra parar? No, lo golpean de nuevo. Patadón al abdomen. ¿Qué va a hacer Clavija? A la esquina. Uy, le apretó el abdomen con su hombro. Lazo magistral del Clavija. ¿Qué va a hacer Clavija? De nuevo castigo al hombro. Totalmente táctico. Gorito le responde con un antebrazo en la cara. Otro antebrazo pero en la espalda. ¿Qué va a hacer? Uy, Clavija fue más rápido. No alcanza a darle patada. Ahí, Gorito le castiga el brazo. Golpes de Gorito.
Uy, pero qué lazo. Hay un salto medio extraño, pero logra golpear al clavija. Ahí no rebotó en las cuerdas. De nuevo, a la esquina. ¿Qué va a hacer Gorito? No le hace nada. Ahí clavija no perdona. ¿Qué va a pasar? Clavija ganó. Tremendo lazo al cuello. Gorito Maivia se está quejando. Está dolorido. No le hizo nada a Clavija. ¿Qué va a hacer aquí, Gorito? Rebote en la cuerda y... ¡Uy! Lo tira del hombro. Impactó de espalda ahí. Gorito se está quejando. Adolorido totalmente. En la esquina apenas puede caminar Gorito. Está totalmente dolido del estómago. Hay patadas. Desnucadora giratoria nuevamente del clavija. Ahí. Segurísimo, clavija. Uy. Hacia afuera, ¿qué va a hacer? Lo entra, azote en la espalda tremendo. Para Gorito Maivia, ¿qué va a pasar acá? Conteo al parecer. Uno, dos, tres. Y el clavija gana. Primer ganador de la noche. Ahí clavija tremendo. Segurísimo de sí mismo. Golpeó hasta más no poder al pobre Gorito Maivia. Gorito Maivia quedó adolorido totalmente. Y ahí clavija celebrando su victoria. El primer ganador aquí de Heel, nuestro show semanal. Y aquí viene la segunda lucha. ¿Quién es? ¡El compadre Moe! ¡Qué tremendo! Ahí va Mousito entrando. Pero, ¿Jorge Campos? Lo golpeó por la espalda, no dejó entrar al compadre Moe. Mi codazo. Golpes ahí del compadre Moe defendiéndose, obviamente. Oye, pero qué levantamiento militar del compadre Moe, tremendo. Ahí, codazo. Compadre Moe castigando a Jorge Campos. Oye, empujón. Casi se pega en la escalera. Ahí Moe le dice, no te metas conmigo, codazo. Ahí golpes, golpes y golpes a Jorge Campos. Uy, Spine Buster del compadre Moe. Afuera del ring, eso es dolorosísimo. Ahí esperando a Jorge Campos. Golpes y golpes para Jorge Campos. Ataque a traición a su propio amigo. Compadre Moe está totalmente ofuscado. Golpeando ahí a Jorgito Campos. Y tremendo castigo a la rodilla. Uy. Compadre Moe está pero enojadísimo. No perdona a este hombre. De nuevo la azota a la espalda. Mira, ¿qué le dijo ahí? Ustedes deben saberlo. Ahí, uy, reversa del compadre Moe, lo tira al ring, lo golpea. Uy, pero lo está ahorcando. Pero compadre Moe, si es tu amigo. Uy, ahí empieza la pelea. Compadre Moe castigó de una manera tremenda a Jorge Campos, pero él no se queda atrás. Tremendo lazo al cuello de Jorge Campos. Golpes del compadre Moe. ¿Qué va a hacer acá el compadre Moe? De nuevo castigo a la rodilla. Pobre Jorge Campos. Oye, pero está desatado el compadre Moe, golpeando como puede a Jorge Campos. Jorge Campos le responde con patadas al abdomen. ¿Qué le va a hacer? ¡Uy! Una desnucadora giratoria. ¿Qué le va a hacer? ¿Pero qué le está haciendo Jorge Campos? ¿Será que le quiere estirar el cuello al compadre Moe? Jorge, suéltalo.
Está bien que tenga cuello corto, pero oye. Oye, Jorge Campos nos suelta al compadre. Ahí. Ahí, compadre Mou. Responde ante esa llave de rendición. Uy, se cae el compadre Mou, no alcanza a golpearlo. Uy, lo empuja. Tremendo empujón. Codazo del compadre Mou. Sigue golpeando, compadre Mou. No perdona. Ahí Jorge Campos le responde con un codazo. ¿Qué va a hacer Jorge Campos? Lo tira a la cuerda. Lo esquiva. Lo esquiva de nuevo. ¿Y qué va a hacer? Y. Compadre Mou. Tremendo empujón. Casi lo saca del ring. Ahí con Teo. Lo salva la cuerda Jorge Campos. Nada que hacer al compadre Mou. ¿Qué va a hacer Jorge Campos? Golpe en la espalda. Está dolorido. Mucho castigo fuera del ring le pasó la cuenta a Jorge Campos. Golpes y golpes del compadre Mou. Levantamiento militar nuevamente. Pero mira cómo lo deja caer. No para de castigar aquí. Compadre Mou también está castigado. ¿Qué va a hacer? Compadre Mou, de nuevo. Castigo a la rodilla. Está resentido el compadre Mou. Pero qué zambullida samoana del compadre Mou. ¿Qué va a hacer? No. ¿Va a ser el Dick Sucking Driver? No, Jorge Campos se para nuevamente y nuevamente lo salva la cuerda. No pudo hacerle conteo, compadre Mou. Empujón de compadre Mou. ¿Qué va a hacer? De nuevo las cuerdas salvan a Jorge Campos. Uy, Jorge Campos falla ese lazo. Compadre Mou no se queda atrás, pero lo está ahorcando. No. Le hizo un bombazo. Un bombazo ahorcándolo. ¿Qué va a hacer? Compadre Mou lo arrastra al centro del ring aprendiendo de su error. Y le hace el conteo. Uno, dos, tres. Y ahí, compadre Mou. Dominó toda la lucha, a pesar de que lo atacaran fuera del ring. No se detuvo, compadre Mou. Ahí celebrando con su público. Ahí el compadre Mou. Parece que tiene unas palabras. Quiero agradecer a todos los heels presentes en este nuevo proyecto. Estoy un poco dolorido después del ataque de Jorge Campos. Aún así, yo siempre seré su amigo. ¿Qué? Pero, ¿ese no es Hadji Alfared? ¿Pero cómo es posible que sea Hadji Alfared? Golpeó por la espalda de nuevo al compadre Mou. Pero lo castiga tremendamente. No. Pero es que Adji no lo perdona. Tuvo una pelea tremenda contra Jorge Campos. Y Adji Alfaret le sigue y le sigue castigando. Lo saca del ring. Qué caída más fea. Hey, Adji. No sabe qué hace el compadre. Compadre Mou le pega al suelo. Intenta pegarle un sillazo, pero lo falla. De nuevo falla el sillazo. Compadre Mou lo golpea. ¿Qué va a hacer? Desnucadora fuera del ring. ¿Qué? ¿Qué? ¡Falta Moxley! ¿Pero qué? ¿A quién viene a ayudar? ¿Qué? ¿Falta Moxley se queda afuera? Parece que se quedará solamente observando. Falta Moxley. Hadji sale. Saca una silla. ¿Qué va a hacer? Oh, pero tremendo silletazo a la cara de compadre Mou. El árbitro interviene porque esto no puede ser posible. Compadre Mou se queda ahí, pensativo. ¿Qué habrá pasado?
Bueno, continuando. Ahí está nuestro anunciador sobre lo que pasará en nuestro evento principal. Será una batalla real de 10 hombres. El primero entrarán dos y solamente quedará en pie el que saque a cualquier luchador por sobre la tercera cuerda. El luchador que quede en pie será el que tendrá la opción de llegar en el número 20 a nuestro siguiente evento. Y este evento se llama The Last in Line. ¿Quién viene ahí? Gonzalito HBK. Directamente desde Valparaíso. Ahí celebrando con su gente, Gonzalito. Orgulloso de ser de la quinta región, mucho más de Valparaíso. Ahí agradecido totalmente. Pirotecnia. Excelente, Gonzalito. Ahí con su música de DJ Méndez también. Porteño de renombre. Ahí Gonzalito feliz. Feliz ahí Gonzalito, tremendo. Ahí celebra y hace la pose del HBK. Se repetiría la historia del legendario Shawn Michaels, que ganó una batalla real de 30 hombres entrando primero. Ahí Gonzalito entrando primero ahí hará la misma historia. Eso lo veremos muy pronto. ¿Quién viene ahí? ¿Es Ride Lightning? ¡No! Pero si es Felipe Han Solo en segundo lugar. Aguerrido total, Han Solito, van. Agresivo. Va a entrar al ring a destruir al que sea ahí, Han Solito. Ahí celebrando con su gente. Bueno, ahí empieza la lucha. Patada voladora de Han Solito. Ahí patada al abdomen. Gonzalito responde. Golpes, golpes y golpes. Pero qué machetazo. Ahí en las cuerdas, Gonzalito. Han Solito. ¿Quién es? En número 3. Metal Chef. Ahí viene Metal Chef caminando. Segurísimo. Y muy lento. Pero los de menos ahí. Han Solito y Gonzalito HBK. Golpeándose sin ninguna tregua. Ahí Gonzalito patadas al abdomen. Lo devuelve. Uy, pero qué tremendo lazo al cuello. Lo levanta. Patada. Patada doble a la cara. Ahí recién entra Metal Chef. ¿Qué iba a hacer Metal Chef? Golpea a Gonzalito. Ambos golpean a Gonzalito. Que entre los dos. ¿Quién? Ricardo Milos. De número 4. Ahí entre Metal Chef y. Y el Han Solito están intentando tirar al Gonzalito. ¿Será que Ricardo Milos viene a salvar a Gonzalito? Uy, no alcanzó, no alcanzó. Patada al abdomen. Uy, Metal Chef ahí. Traicionando. ¿Quién? El bicho. El bicho en quinto lugar. Ahí Metal Chef sigue castigando a Han Solito. Ricardo Milos mirando. Esperando ahí a que cualquiera de los dos caiga y patada doble. Han Solito fuera. Ricardo Milos y el bicho juntos atacando ahí a Metal Chef. Ricardo Milos. ¿Quién?
No, ¿Bell? ¿Aquí? ¿Por qué Bell está acá? Él no debería estar acá. Ricardo Milo sigue castigando ahí a Metal Chef. Y parece no soltarlo. Y doble patada afuera. Ahí Ricardo Milos contra el bichito y... ¡Uy! Pero qué lazo del bicho. Qué lazo potente del bicho. Y doble patada de nuevo. El bichito levanta a Ricardo Milos. Lazo al cuello tremendo. Ahí entra Bell. Y castiga al bicho. Con tremenda desnucadora voladora. ¿Qué? ¡Es mi música! ¡Chao! Chuta, lamentablemente me echaron del ring. Ahí el bichito echó a Bell y me echó a mí. Ahí Ricardo Milos. También entró Josecito ahí. Lo alcancé a ver. Ahí entró Josecito ahí, Ricardo Milos. Lo está ahorcando ese hombre. Ricardo Milos no lo suelta. ¿Será que votará a Joselito? No, Ricardo no lo suelta ahí, bicho. Ahí totalmente de estratégico, no hace nada. Y también entró el Rafita. Uy, doble patada. Ahí afuera. ¿Quién viene ahí? ¡Gudan! Directamente de Fénix. Lucha libre. Ahí Gudan celebrando con su gente, entrando. Oye, el bicho. De nuevamente. Atacando ahí a. A Ricardo Milos. ¿Será que lo echará? Ricardo Milos no pone ninguna resistencia. El Rafita también con Gudan mirando estratégicamente. Como botan. Botaron a Ricardo Milos. Ahí Gudan castigando a ambos. Ahí están los tres. El ganador será el que va. At the last in line, como número 20. El que le dará toda la ventaja. Ahí, bichito. Tremenda contralona de poder a Gudan. Rafita ahí. Golpea al bichito. Ahí, el Rafita. Golpeando al bichito. ¿Será que lo sacará? Gudan, totalmente estratégico, se queda mirando. Esperando ahí al Rafita para ver si es que puede ganar la oportunidad de convertirse
en el primer campeón de Ultimate Heel Wrestling Entertainment. Y ahí Rafita, doble patada afuera el bicho. Y aquí queda todo entre Gudan y el Rafita. ¿Qué pasa ahí? Rafita lo golpea, golpea a Gudan sin dudarlo. Rebota en la cuerda y rebota de nuevo, no pasa nada. Gudan responde con patadas. Nuevamente, patadas. Patadas. Uy, pero qué machetazo. Ahí el Rafita en la cuerda. Uy, no lo agarra Gudan. Rafita se queda quieto. Machetazo nuevamente de Gudan. Patada al abdomen. Golpe en la cara. Reversa del Rafita. Lo manda a la lona de espalda y... Uy, pero qué codazo volador del Rafita. Rafita lo levanta. ¿Qué debe hacer? Castigo tremendo. Lazo al cuello. Rafita lo levanta. Uy. Que azota el ring ahí. Lo golpea las piernas. Estratégico Rafael. Patada al abdomen. Uy, pero qué lazo. Otro lazo. Ahí Gudan lo castiga. Rafita. Se defiende. Machetazo de Gudan. Golpe en la cara de antebrazo. Patada, no logra botar a Rafael. El Rafita, ¿qué va a hacer? Tremendo azote de Gudan. Golpea nuevamente Gudan. ¿Qué va a hacer Rafita? Machetazo. Le toma el brazo, se lo dobla Gudan. Uy, pero qué lazo al cuello. Lo levanta. ¿Qué va a hacer Rafita? De nuevo lo azota. Contra el ring, patada giratoria. Rafita de espaldas contra Gudan. En las cuerdas, Rafael puede... no, se salvó. Gudan lo golpea, no alcanza a botar a Rafita. Rafita lo golpea de nuevo. ¿Qué iba a hacer Rafita? No le hizo nada a Rafita. Patada y en las cuerdas Gudan. Ahí Gudan luchando. Luchando por sobrevivir. Y ahí Rafita empujándolo para poder ganar. Uy, Gudan. Gudan está apenas. No pone mucha resistencia. Debe estar cansado. Gudan. Gudan no responde. Rafita, doble patada ahí. Y tocó el fondo. Rafita es el ganador. Y tiene la opción de poder entrar en el número 20. En The Last in Line, para así poder decidir nuestro primer campeón en Ultimate Heel Wrestling Entertainment. Tremendo Rafita. No dudó en golpear a un luchador profesional de Fénix Lucha Libre. Y así concluye nuestra primera edición de Heel de Ultimate Heel Wrestling Entertainment. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima. Adiós.